Es una delicadeza, es un arte, una exquisitez para todo México. Lo di uno por uno y a verlos, bellísimos, y los tengo guardados para entregarlos de regalo a visitantes distinguidos a Palacio, sobre todo a mujeres, porque es algo excepcional. Conozco todo el país, conozco pues todas las culturas de México, y la exquisitez, la belleza artística de los seres es algo especial, extraordinario para todo México. Quiero concluir, ya nos tenemos que ir porque pues son las 10 de la mañana en México, aquí son las 9, ¿sí? 9 con 8. Agradecer mucho a toda la gente porque mañana cumplo año, voy a cumplir 68 años. Estoy muy bien de salud, gracias al Creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida. No voy a poder abrazar a todos. Una vez visité al maestro Pellicer en su casa, bueno, varias veces, pero en su biblioteca, tenía una tarjetita. Los intelectuales, los artistas, los poetas son pues también muy sensibles. El maestro Pellicer estuvo aquí en Hermosillo, aquí escribió el poema Cananea, Cananea, en los años 60, fundó el museo de Sonora. Él montó el museo. Bueno, cuando lo visité, una de las veces me llamó la atención que en su biblioteca tenía una tarjetita y decía: no habrá recepción. No voy a poder abrazarlos a todos de manera personal. Quiero mucho, sinceramente, a la gente, es lo que me mantiene, el amor al pueblo. Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones, y voy a estar con mi familia a partir de mi regreso a la Ciudad de México. Quedo en retiro familiar para estar con mi familia, que también me
da mucho aliento. No podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera, si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar. Entonces son mis dos grandes pasiones, ¿no? El pueblo y mi familia. Y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el béisbol. Vamos a estar mañana en ese retiro, agradecerle mucho a la gente, estamos bien y de buenas, estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia. También mi abrazo fraterno, permanente, pues a todos los familiares de quienes han perdido la vida por el COVID. No los vamos a olvidar nunca. Y vamos a seguir defendiendo a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo, el amor al prójimo. Y con esto termino. Y muchas gracias. Nada más voy a saludar.